mis queridos ositos hermosos. Hoy vamos a aprender cómo germinar plantas de naranja, limón y lima. Bueno, aquí le voy a dejar algunos detallitos de la diferencia entre las hojas, o sea, cómo diferenciar una planta de limón de una de naranja de una de lima. Son diferentes, las hojas tienen forma diferente, tienen olor diferente, o sea, si pellizcas un poquito así la planta de lima, de naranja y de limón, van a oler totalmente diferente, pero es un aroma que me encanta. Yo utilizo mucho las hojas de la naranja y la del limón, se usan para hacer infusiones, como también se usa para agregarle al chocolate. La hoja de naranja con chocolate sabe divino, me encanta. Tiene un sabor delicioso. Aquí tengo una planta de lima, una de naranja y una de limón. Primeramente, si usted no puede conseguir, por ejemplo, la planta, yo sé que a muchas personas se le hace difícil. Si usted tiene naranja, hay muchas naranjas que no traen semillas. Yo acostumbro a comprar frutas y vegetales que traigan la semilla, para luego entonces yo poder germinar mis propias semillas. La semilla de la naranja, así como lo dice ese pequeño párrafo, tarda de 4 a 6 días para germinar. Cuando me refiero a que germina de 4 a 6 días, es que le sale un pequeño brotecito, una pequeña cabecita. No es que le va a salir una planta. Luego con el tiempo le va naciendo entonces la planta. Lo primero que vamos a hacer, si lo vamos a hacer desde casa, es quebrar la naranja, sacarle la semilla y ponerlas a secar. Primeramente la tienes que lavar para quitar el exceso de pulpa, el exceso de jugo que le haya quedado, para que entonces sí se pueda secar. La puedes colocar en el sol por una o dos horas hasta que se seque. Luego que ya la tienes fuera de la naranja, no sé si te fijas que la semilla, así como ves, tiene dos extremos. Le vas a cortar con mucho cuidadito, sin quebrar la semillita, estos dos extremos, y lo vas a plantar a la tierra. En ese lapso de tiempo de 4 a 6 días le va a salir una puntita. Usted no sabe si por ahí le vaya a salir la raíz o le vayan a hacer la planta. Usted tiene que irse fijando la evolución de la planta. Hay limones como este, por ejemplo, que no trae semilla. O sea, si usted no le consigue semilla de limón, puede comprar la planta por el market de Facebook o por Amazon o por alguna de esas páginas de internet donde usted pueda conseguir semillas. Aquí tengo tres plantas. La he comprado en un huerto porque quiero hacer este video desde cero. Porque ya anteriormente yo germiné una semilla de naranjita y la tengo en el patio y ya está grandecita. Aquí como ven estamos germinando zanahorias para hacer crecer plantas de zanahoria para obtener semillas de zanahoria. Porque como les dije en un video anterior, si sembramos zanahorias no vamos a obtener zanahorias sino semillas. Digo flores y de esas flores vienen las semillas. Así como ves ya esta planta de naranjita está grande, o sea, viene siendo como quien dice una germinación de una semilla, y para que la planta se quede pequeña o así enanita, se siembra en un recipiente pequeño, se le van cortando las hojitas y luego entonces ya la planta no brota ni sigue creciendo más de la cuenta. Esta plantita, así como vieron, da florecitas, da una frutita bien pequeñita, o sea, no es que va a dar una cosa grande porque la estamos entrenando para que sea una planta enana. Estas tres plantitas que estoy aquí mostrando, la primera que enseñé al principio del video, la voy a sembrar en un lugar juntas, o sea, no muy separadas, porque quiero que crezcan un poco más. Entonces, cuando están más adultas, yo la traslado y la coloco en el lugar donde van a estar el resto de su vida. Pero por ahora, así como ven, están muy pequeñitas. O sea, que yo las dejo que crezcan por lo menos que me llegue a la rodilla. Vamos a poner un tamaño así. Estas son plantas de papaya. Aquí he sembrado algunas semillas de papaya. Están muy juntas. Cuando crezcan un poquito más, igualmente las vamos a separar para luego sembrarla en su lugar correspondiente. Ahora, con la naranja.
Voy a hacer un huequito, voy a sembrar estas plantas que ya están germinadas y tienen un buen tamaño, pero todavía no tienen un tamaño como para estar en un lugar totalmente solas. No la coloco en una maceta porque no tengo suficiente tierra y aquí estarán bien porque aquí estoy, yo los riego siempre y así no olvido que tengo plantas de naranja que tengo que regar porque están muy pequeñitas y necesitan mucho cuidado todavía. Así que la vamos a plantar acá para que no se nos olvide. Recuerde siempre sembrar sus plantas en lugares donde usted se acuerde que ahí están, porque están pequeñas y a veces a uno se le olvida. Bueno, a mí no se me olvida, pero hay personas que sí. Así que lo siguiente que hice después que planté estas plantas de naranja, limón y lima fue agarrar un poco de tierra. Esta tierra yo la voy a utilizar para germinar las nuevas plantas de, ya sea de naranja, limón o lima. Pero en este caso solamente tengo semillas de naranja. Así que voy a germinar, porque una amiga quiere una planta de naranja. Voy a germinar por lo menos tres semillas de naranja. Se la voy a enseñar ya a la continuación en un video de secuencia, porque ustedes saben que yo hago mucho video de secuencia. Para que entonces vayan mirando el proceso de las plantitas que hemos sembrado de naranja. Aquí en cualquier lugar de eso vamos a plantar luego ya las plantas de naranja y de lima y limón. Así que voy a utilizar semillas que ya he secado. Yo siempre acumulo semillas en lugares, o sea, frescos para que se sequen y luego la uso. La que me sobran no la boto, yo la guardo. La plantamos así en macetas pequeñas porque vamos a germinarla para regalarlas. Y luego yo aquí en este caso no le corté la puntita, pero para que su semilla brote más rápido es recomendable que le corte con cuidado la puntita de la semillita para que entonces por ahí la semillita que está dentro de este saquito pueda absorber líquido y pueda brotar. Así que la voy a colocar en un lugar donde le dé mucho sol, porque el sol es esencial para esas semillas que están brotando. Y la voy a regar cada día, no diario, pero sí interdiario, hasta que brote la plantita. Así que de esta manera se germinan las semillas de naranja. Espero que te haya gustado el video. Igualmente se hace el procedimiento con la semilla de aguacate, la de limón, todas las plantas que quieras germinar. Comparte el video, dale like y si tienes alguna otra pregunta, solamente déjame tu comentario. Ya lo sabes.